están, amigos de Reporte Querétaro? Me da muchísimo gusto saludarlos. Como ustedes saben, lo hemos estado haciendo durante esta semana y la semana pasada. Hoy les vamos a presentar las noticias más importantes a nivel nacional e internacional también. Además, en esta nueva modalidad vamos a enseñarles varios de los lugares que siguen abiertos y que están ofreciendo servicios. Ya escucharon a Jaimico y están ofreciendo servicio a domicilio para que ustedes no tengan que salir de casa, pero sigan consumiendo y que sigan consumiendo lo que ustedes necesitan. Desde productos productos de limpieza, para seguir viendo en dónde puedes invertir en un futuro, hasta dónde comprar tu súper o en dónde pedir servicio a domicilio si tienes algún antojo. Jaimico, ¿cómo estás? Mi estimada Mari Carmen, muy bien, ¿y tú? También muy bien. Aquí, reportando desde las oficinas con nuestra divina Susana Distancia. Nuestra Susana Distancia, gente. Susana Distancia está invitada a este programa. Así es. Ustedes saben que además de presentarles estos lugares donde ustedes pueden pedir servicio a domicilio, también les vamos a presentar las noticias más importantes que están pasando actualmente en México. Vamos a tocar temas como las cifras oficiales de casos confirmados del COVID-19 y también los fallecimientos. Este es un dato interesante que vamos a estar tocando más al rato, que es el aumento de denuncias de mujeres que son violentadas en su hogar. Ahora que muchas mujeres no están saliendo a trabajar o incluso los esposos no están saliendo a trabajar, estas denuncias lamentablemente han incrementado. También tenemos una fecha estimada para terminar la fase de distanciamiento social, que es en la que estamos actualmente, y una fecha estimada que nos está dando gobierno para empezar oficialmente la fase 3. Y por último, tenemos dos de los casos confirmados en Querétaro están en situación grave, Jaime. Al rato les vamos a decir a qué nos referimos con grave, pero de estas dos personas ya están hospitalizadas. Jaimico, ¿empezamos con las noticias o te parece bien que platiquemos antes de... puede ser de Privalia o de... Claro que sí, mira, te voy a platicar. Oye, Mari Carmen, yo ahorita con la contingencia, con la cuarentena, okay. Te voy a decir, yo luego sufro de piel reseca. O con el calor, muchas veces estoy en mi patio porque también se vale estar en tu patio. De que Acapulco en la azotea. De que Acapulco en la azotea. Muchos de nosotros estamos haciendo Acapulco en la azotea. Porque hace demasiado calor, en serio, demasiado calor, yo me salgo mucho al patio. Y pues quedó morenito, muy, muy quemado, muy bronceado. Entonces, pues bueno, llegó esta solución para que puedas pedir y puedas ir cuidando tu piel en tu casa sin que tengas que salir de ella. ¿Cómo? Te voy a decir algo muy fácil. ¿Tú sabes de qué estoy hablando? Sí, del doctor Aldo Rendón. Así es. Él se encuentra en Plaza Lecaroz, interior 8, planta alta, Querétaro, pero... ahorita tiene servicio a domicilio, me imagino. Así es. Él puede llevarte las cosas a tu casa. Lo único que tienes que hacer es marcar al 442-168-4855. Aparte, oye, Mari Carmen. Dígame. Te tengo que decir. ¿Qué? La gente también que nos está viendo o nos está escuchando en este momento, si tienes un negocio o un servicio o un producto que puedas llegar a tu casa, que puedas repartir y que puedan adquirir, puedes ponerlo en los comentarios para que nosotros lo mencionemos en el video. Excelente, pues ustedes ya escucharon a Jaime, estábamos platicando del doctor Aldo Rendón. Yo conozco muchas personas que tienen que cuidar su cara con productos específicos dermatológicos y lamentablemente ahorita puede ser que se les complique mucho el salir de sus casas. Entonces, el doctor Aldo Rendón lo que está haciendo es, puedes pedir los servicios a domicilio y él te lleva los productos dermatológicos que necesitas. Además, ustedes en estos comentarios pueden poner su negocio que tienen, además pongan su teléfono para que la gente sepa cuáles son los negocios que siguen abiertos y sobre todo para fomentar y que no se nos salga de las manos esta contingencia y que los negocios sigan pudiendo tener ingresos. ¿Te late que sigamos con las noticias, Jaimico? Me parece bien, dame más información sobre esta contingencia. Pues ahí vamos con la situación del COVID en México. En las últimas 24 horas, el país ha registrado más nuevos casos confirmados de COVID-19 que en ningún otro periodo de la pandemia. Pues de miércoles a jueves, los casos subieron de 475 a 585. De 475 a 585 de miércoles a jueves. Es decir, incrementó 110 casos confirmados. De igual forma, se han registrado de manera oficial por coronavirus un total de 8 lamentables defunciones. Ayer estábamos platicando que eran 7 y hoy ya les comentamos que son 8. Esta última defunción ocurrió ayer, pero hoy tenemos que hacerles llegar esta información. De los casos confirmados, 58% de estos casos
son hombres y 42% son mujeres. El tabaquismo y la insuficiencia hepática han sido las condiciones principales presentes en los decesos registrados por COVID-19. El tabaquismo y la insuficiencia hepática. Entonces, si ustedes, compañeros, amigos de Reporte Querétaro, les gusta el cigarrito, de vez en cuando se echan uno o de verdad son fumadores constantes, es el momento perfecto para que traten de dejar este vicio o traten de disminuirlo. ¿A poco no, Jaime? Así es. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues ahí tomen sus debidas precauciones. Oye, Mari Carmen. Dígame. Ya empezaron los comentarios con sus negocios. ¿Me dejas ahí comentar? Claro, platicamos. Algunos. El primero, ropa vintage y de segunda mano. ¡Qué para padre! Apoyo sustentable. Y el Instagram donde lo puedes encontrar es estilo vintage. Si quieres aventarte el otro, allá cerré los comentarios, pero ahí los puedes ver. Perfecto. Tenemos, María Herrera nos comenta que ella vende ropa vintage y de segunda mano y lo pueden encontrar en Instagram en Estilacho Vintage. Ah, entonces lo dije mal, era ese. Y hay otro ahí de limpieza. Y este también está muy bueno. Saúl, el mago de la limpieza. Está ubicado en el pueblito, en Josefa Ortiz de Domínguez 4A. Y su teléfono es 442-899-8172. Saúl, por favor, coméntame qué es lo que hace el mago de limpieza para poderles decir a mis amigos de Reporte Querétaro de lo que se trata. Pero seguimos con las noticias en lo que esperamos sus comentarios. Lo preocupante de estos 585 casos confirmados de COVID-19 es que la Dirección de Vigilancia Epidemiológica no sabe cuál fue la fuente de contagio de 36, pues no tienen antecedentes de viaje o de contacto con personas que hayan salido confirmadas con coronavirus, lo que nos dice que ya podría estarse prestando el contagio comunitario. En resumen, de estas 585 personas que hay, 36... No sabemos de dónde viene este contagio, ni viajaron al extranjero, ni estuvieron en contacto con personas confirmadas de COVID-19. Lo que quiere decir que el contagio de COVID-19 en México ya se está haciendo por dispersión comunitaria. Ya no nada más son de casos importados, sino el virus ya se está contagiando en las diferentes entidades de la nación. ¿Y qué te parece, Jaimico, si vamos con Privada y Ambienta? Así es. Oye, Mari Carmen. Dígame. Digo, ahorita se está viendo. Me encanta cómo Jaime dice, oye, Maricarmen. Oye, Maricarmen. Empieza en esta situación de crisis. Lamentablemente muchos mexicanos vivimos, y te puedo incluir en algún momento, vivimos al día o no tenemos una inversión económica. O deja tú que no vivas al día, pero lo que recibes al mes te... Sí, es para eso. Claro. Y no tenemos ese método o esa educación o ese hábito de ahorro. Bueno, les recomiendo ir o empezar un ahorro o ir a Privalia Ambienta a invertir y checar los créditos que hay para que se hagan de un patrimonio y que de ahí, si en algún momento hay situaciones difíciles y necesitas, bueno, puedes tener inmuebles que se pueden rentar, que se pueden vender. Incluso hasta tú puedes ir a vivir a ese departamento que tú compres en lugar de que estés rentando. Privalia, exactamente. La mejor manera de ahorrar, de hecho, es mucho mejor invertir que ahorrar. Ahorrar tienes tu dinero ahí estancado y no se está multiplicando. En el momento en que inviertes en un bien como es en Privalia, haces que ese dinero que estás metiendo en unos años, en algunos días o meses, se vuelva más gracias a la plusvalía que va teniendo el país y el Estado. Pero seguimos con las noticias. Jaimico. En la conferencia de prensa de ayer por la noche, las autoridades sanitarias indicaron que la fase de distanciamiento social, que es lo que nos tiene encerrados, terminará el próximo 19 de abril. Y anticipó que en estos momentos entraremos a la fase 3. Así es, ya hay una fecha estimada para terminar con esta fase de distanciamiento social. Nos dijeron en la prensa, en la rueda de prensa de ayer por la noche que sería el 19 de abril. Ese mismo día entraremos a la fase 3. Ojo, esto no quiere decir que no seguirá habiendo contagios. La estrategia dice que se intentará que entremos a la fase 3 con una curva menos pronunciada y que permita al sistema de salud atender todos los casos. Ya le andan marcando al Jaimico. Tampoco quiere decir que el 19 de abril ya podremos salir a la calle, sino que se hará una evaluación y se procederá con precaución. 19 de abril, en resumen, la fecha estimada para terminar con esta fase de distanciamiento social y entrar oficialmente a la fase 3. No significa que ya podremos salir a la calle sin ninguna consecuencia, pero en ese día nos indicarán cuáles son los siguientes pasos a seguir como sociedad responsable. Así es. Oye, Mari Carmen. Dígame. Hablando de sociedad responsable,
Anuncios a la comunidad. Anuncios a la comunidad. Con todo gusto. Este, tenemos a Geofolux, psicología y educación, ahí para que la contacten. Y también tenemos ahí un repartidor, por si tú no puedes salir de tu casa, dime qué, a qué número los podemos comunicar. Excelente. Entonces, tenemos a Geo, que dice psicología en educación sexual. Excelentísimo. Digo, no nos vamos a salir tanto de las noticias, pero creo que este tipo de servicios es muy importante en la sociedad, sobre todo porque ahorita la educación sexual y todo ese tema es como un tabú, no mucha gente quiere hablar de ella y se necesita hablar de ella para poder tener un buen control. Juan Flores, repartidor en moto, cualquier cosa para trasladar en todo en Querétaro que quepa en una moto, 442-4310-184. Ahí está el repartidor Juan Flores. Si tú tienes algún negocio y todavía no tienes servicio a domicilio, puedes contactarte con Juan Flores para que lleguen a algún acuerdo y él pueda hacer llegar tus productos a la casa de cada uno de los querétanos. Así es. ¿Te late que sigamos con las noticias, Mémico? Seguimos con las noticias. Venga. También las autoridades hicieron hincapié en un tema muy importante en esta conferencia de prensa. Y es la violencia contra las mujeres que podría intensificarse en este confinamiento. Y es que la presidenta en Instituto Nacional de Mujeres, Nadine Gazmán, informó que el distanciamiento social no es razón para aceptar ningún tipo de abuso y mucho menos tener que convivir con el abusador. Lamentablemente, en este periodo han incrementado las denuncias de mujeres que son violentadas, Jaime. Esta noticia que estoy leyendo y que se las estoy compartiendo me duele mucho porque ahorita casi que, no es por obligación, pero sí por un tema de responsabilidad social, muchas personas se tienen que quedar en la casa y las mujeres que viven con su abusador o con estas personas que las lastiman, ya sea de manera psicológica o física, tienen que vivir con ellos, Jaime, y tienen que pasar estas 24 horas, 7 días a la semana. No significa que esta contingencia que estamos viviendo tengas que aguantarte este tipo de cosas. No hay que olvidar lo que pasó el 8 y el 9 de marzo. Lamentablemente todo el tema del COVID-19 fue muy pronto, fue pocos días después de lo que de la historia que hicieron las mujeres este 8 y 9 de marzo, pero no hay que dejar atrás este tema. Lamentablemente, se los vuelvo a repetir, las denuncias de mujeres que son violentadas han aumentado en estas fechas en las que nos tenemos que quedar en nuestra casa. Más bien por violencia familiar o violencia en el lugar. Exactamente. Recordemos que más del 50% de los abusos, Jaime, que sufren las mujeres se originan en casa. Con o sin coronavirus, este es un tema que nadie puede olvidar y dejar de lado. Entonces, por favor, los invito a que sigan denunciando, esas cifras tienen que quedar por escrito y no aguantes nada que tú no te merezcas. Estoy totalmente de acuerdo. Oye, Mari Carmen. Dígame. Vámonos con otro anuncio, servicio a la comunidad. Perfecto, ¿con quién vamos? Servicio integral de mantenimiento residencial y construcción, ingeniero Armando Tizano, y lo puedes contactar al 442-149-3184. Y muy también bien. Tenemos por acá uno muy interesante, Mari Carmen. ¿Tú tienes mascotas? Yo tengo mascota, Minala hermosa, que la quiero mucho. Exacto, muchas veces también los animales pueden tener alguna emergencia médica o necesitan alguna atención o una vacuna. Bueno, pues aquí la veterinaria mascota en la ciudad del Sur, Circuito Pradera, número 609, puede ir a tu casa. El mejor trato para tu mascota al número 22-251-22-155 o al 222-135-168. Jaime ya nos hizo bolas con los números, pero recuerden que toda esta información que les estamos diciendo está ahí en los comentarios. Una pregunta para la veterinaria. Además de tener tu servicio de veterinaria a domicilio, también, si por ahí en los comentarios o incluso tú misma, si tienen el servicio a domicilio de estética canina, híjole, a mí me caería muy bien. Ah, a mí también. Si alguien me puede poner no ahí un dato. No puedes estar saliendo a llevar a bañar a tu perro, pero tus perritos, qué culpa, necesitan seguir. Necesitan limpios. Estar ahí. Estoy de acuerdo también, si tienen la información, se las agradecería. Vamos con la siguiente imagen. Perfecto. Mari Carmen. El guayabo. Es uno de mis favoritos. El guayabo, ¿verdad? Así es, totalmente. Mariscos. A mí me encantan los mariscos, me encantan los tacos de pescado, los tacos de camarón. No. Y lo mejor es que puedes, si estás en la zona Juriquilla y alrededores, el guayabo puede llevar tu comida a tu casa para que puedas seguir disfrutando del sabor y de la frescura de estar en la playa o estar en el guayabo desde tu casa. ¡Qué rico! Ahorita
Habrá algunas personas que tienen la suerte de tener una alberca en su casa. Bueno, para terminar todo ese plan perfecto, pidas unos marisquitos del guayabo y en su alberquita. Y si no, háganle como yo con Acapulco en la azotea y pídense sus mariscos y así ya también tienen el mismo ambiente de la playa. Porque la verdad, el sazón del guayabo es eso, es bien padre ir al lugar porque tienen DJ y todo eso, pero también la comida es deliciosa. Tienen un aguachile... Pero buenísimo, sabrosísimo. ¿Te parece, antes de continuar con las noticias, que nos vayamos un poco con Sociauto? Me parece perfecto. De hecho, eso es lo que te iba a comentar. Dígame. Ahorita estamos viviendo crisis económicas que apenas empiezan y puede ponerse un poco peor. Pero Sociauto se pone contigo. Sociauto te presta el valor de tu carro a un 80%. Lo único que tienes que hacer es marcar, y en menos de 15 minutos puedes tú tener este préstamo. También, si quieres comprar un auto y ahorita no tienes dinero y tienes que estar previendo para no gastar todo lo que tienes, bueno, pues te pueden sacar un crédito para que puedas pagar de poquito a poquito y hacerte de un patrimonio y de tu automóvil propio. Sobre todo que los automóviles y tener un carro y un coche ahorita ya es una necesidad. Entonces, si tienes ahí un dinerito, si quieres cambiar tu coche, acércate con Sociauto, yo ya los conocí. Y la verdad es que tienen formas de pago y formas de financiamiento que a muchas personas nos pueden acomodar, tanto para comprar o vender tu coche. Bueno, sigamos. No quiero dejar pasar este tema, se los voy a volver a repetir. En estos días que la gente ha estado en su casa, que estamos en la contingencia y en esta fase de distanciamiento social, las denuncias por violencia a la mujer en el hogar han aumentado. Es lamentable esta cifra y las invito a todas las mujeres que sufren de este tema dentro de su casa, que llamen a los teléfonos de asistencia y también denuncien lo que está pasando. No podemos dejar pasar lo que se vivió el 8 y el 9 de marzo. Ya sé que ahorita estamos viviendo una pandemia de carácter mundial, pero los otros temas siguen siendo temas importantes para la nación, sobre todo que la violencia contra la mujer es un tema también de salud pública. Te late que vayamos con los dogos y después nos vamos con la respuesta de las instituciones financieras ante el pronóstico del crecimiento para México. Me parece bien. Oigan, nos están poniendo, antes de continuar con los dogos, pongan mis servicios en cuestión de mecánica ingeniería. Les doy servicio a domicilio sin costo. A algunos soy egresado del CEPA, dando garantía de respaldo y mano de obra y mejor a cualquier presupuesto. Bueno, pues ahí está, sí. Por si también si se te escapó en el carro y tiene que ir a tu casa, es al 446-1178-192. Dato está muy interesante, guarden ese teléfono. Exacto, y luego también puedes tener algún control de plagas en tu casa. Recuerda que los insectos pueden llegar en cualquier momento. Aparte, tienes que tener desinfectada tu casa. No, chulo, y además, ahorita que son tiempos de calor, casa, aunque sea la casa más limpia, de verdad, las cucarachas quién sabe por dónde se meten y las hormigas quién sabe por dónde se meten. Entonces, Pero se meten, entonces hay que apuntar ese teléfono también. Servicio de control de plagas, realizamos control de plagas así como de servicios de sanitización y desinfectación, perdón, de entornos. Trabajamos para empresas, oficinas, restaurantes, escuelas y servicio doméstico y residencial. El teléfono es el 442-1166-354. Repito, 442-1166-354. Muy bien, Jaime. Ahora sí. Late que veamos con los dogos y después nos vamos con las instituciones financieras. Este lugar me encanta. Los dogos siempre han sido uno de mis favoritos y ustedes lo saben. En Reporte Querétaro los amamos. ¿Por qué? Porque le puedes echarle todo a tu dogo. Le puedes echar elotitos, le puedes echar papitas, le puedes echar cebollita, le puedes echar guacamole, le puedes pedir lo que tú quieras. Y ahorita se ponen contigo con la contingencia. ¿Cómo, Mari Carmen? Ah, pues pueden encontrarlos por servicio a domicilio o en alguna de las plataformas digitales. Los logos son buenísimos. El teléfono es... ¿Cuál es el teléfono, Jaime? 442-250-0050. ¿Y dime? Algo que me gustó mucho de los logos, que muestra la iniciativa y está como ponerse la camiseta de la responsabilidad social. Los logos están regalando su comida a las personas que trabajen en sector salud. Estas personas... A pesar de la contingencia, el mundo se puede estar cayendo en pedazos y ellos van a tener que seguir trabajando porque los doctores y las personas del sector salud no descansan. Los dogos les están regalando un doguito si se dan la vuelta por ahí o lo pueden pedir en servicio a domicilio. Te late que sigamos con las noticias, Jaime. Claro que sí, solo nada más un anuncio más que aquí me van a poner. Por cuestión de la cuarentena, tenemos el kilo de tortilla a solo 12 pesos o el nevado de Toluca 108 Loma Bonita. Solo lleva tu servilleta de tela para que puedas atender este servicio. Ah, pues ahí está el kilo de tortilla en un precio bastante accesible ahorita para
que van a estar pasando mucho tiempo en sus casas, pueden hacerse unos taquitos dorados, unos taquitos con carne. Creo que la dirección es Nevado de Toluca 108, lo más bonita, solo lleva tu servilleta de tela, porque no sé por qué puse que o el Nevado de Toluca, eso no es un producto, esa es una calle. No entendí nada, pero pues ahí chequen los comentarios. Me había equivocado, pero bueno, ya está mi error. Seguimos, Mari Carmen. Sigamos con los comentarios. Hablemos un poco sobre las instituciones financieras que bajan su pronóstico de crecimiento de México. Bueno, en este tema de la crisis económica inminente por el coronavirus, les informamos que ayer el banco JP Morgan Chase, así como la calificadora Standard & Poor's, bajaron sus respectivas calificaciones para el desarrollo económico de México, lo que apunta a que este año se profundizará una recesión que ya venía iniciando desde el año pasado, cuando el PIB registró una caída del 0.1%. Entonces ahí está, dos instituciones financieras como es el banco JP Morgan Chase y la calificadora Standard & Poor's bajaron sus calificaciones del desarrollo económico de México. Además, Standard & Poor's bajó su calificación de México de triple B plus o triple B más a triple B nada más. Este indicador determina qué tan confiable es un país para invertir. Nosotros antes teníamos 3B más, ahora solamente tenemos 3B. Estamos en un punto en el que estamos a dos pasos de que nuestros bonos, Jaime, sean calificados como basura. Okay. ¿Escuchaste lo que te acabo de decir? Basura. Estas dos instituciones financieras nos bajaron nuestra calificación a triple B, estamos en triple B más, y ahora estamos a solamente dos pasos para que nuestros bonos sean calificados como basura. Es decir, en una escala del 1 al 5, Jaime, estamos en un 2.8 o en un 3. En el caso de JP Morgan, el banco bajó aún más su expectativa de crecimiento para México. En un inicio habían calculado que el PIB caería un 3%, pero ahora lo bajaron hasta un 7%. Para que se den una idea, desde tiempos postrevolucionarios de 1938, nunca habíamos tenido una caída tan profunda del PIB. Jaime, ¿escuchaste todo lo que estoy diciendo? Todos somos conscientes, así no seas el experto en finanzas y en las instituciones financieras, sabemos que después de esta pandemia de carácter mundial se viene una recesión para nuestro país que es México, y ahora instituciones financieras nos están confirmando estos datos. Nos están diciendo que antes se calculaba que el PIB caería un 3% y ahora nos calculan que el PIB caerá un 7%. Esto no pasa desde los momentos de 1938. Pero bueno, hablando de cosas un poco más bonitas y no lloremos con la economía que se viene y la tragedia que se viene, vamos con un poco con la aceituna, Jaimico. ¿Te late? Creo que toca Nanami Sushi. Venga, vamos con Nanami Sushi. Oye, Mari Carmen. Dígame. ¿A ti te gusta...? Se paró la transmisión. Ah, no es cierto, perdóname. ¡Ah! Seguimos en vivo. Ya me ando espantando. Estamos con Nanami Sushi. ¿A quién no le gusta? ¿A quién? La verdad es que aquí me incluyo. Soy fanático del sushi, Mari Carmen. Yo también, me fascina, me encanta el sushi. Y ya sé a lo que vamos. Nanami Sushi siempre lo ha tenido, no solamente porque estamos en esta época de quedarnos en nuestras casas. Siempre han tenido unas cajas donde vienen 5 rollos a un precio súper accesible. Si tú... No se te antojó hacer de comer hoy en tu casa, pero tienes que alimentar a muchísimos hijos y a tu esposo, o tu esposo tienes que alimentar a tus hijos y a tu esposa, pidan una de estas cajas en Nanami Sushi, porque tienen desde los sushis más clásicos hasta los rollos más gourmet y super producidos. Ambos son buenísimos. He ido a hacer 3 veces video por allá y la verdad es que siempre salgo muy satisfecho. No, y super, y la verdad es que a muy buen precio. Muy buen precio, tengo que decirlo. El teléfono para que puedas pedir servicio a domicilio es el 442-251-1848. Sale aquí en la pantalla. Oye, Mari Carmen, voy con algunos mensajes que nos están llegando. Perfecto. Nos dice blackwidow.com.mx, diseño web y tiendas virtuales al teléfono 442-224-7297-2. Pues ahí está. Excelente dato. Ese también lo tienen que apuntar ustedes. Yo creo que estamos en un momento donde no sabemos cuándo va a acabar esto. Nos dicen que hasta el 19 de abril vamos a pasar a la fase 3, pero nos dicen que esto se va a normalizar hasta octubre. Entonces yo creo que es momento de que si tú tienes algún negocio que se pueda adaptar a las redes sociales y a todas las plataformas digitales, contáctate con ellos para que te hagan tu página web y que te ayuden por ese caminito digital. Claro.
También tenemos terapia correctiva y medicinal funcional, estrés, columna, huesos desviados, vértebras salidas, contracturas, nervio ciático, estreñimiento, síndrome metabólico, matriz, vejiga, ovarios bajados, espanto, espancho, fertilidad, acné, sobrepeso. Bueno, pues ahí te puedes comunicar al 442-476-1375, calle Alpes 315, Colonia Loma Bonita, Gloria Terapeuta. Este bueno, pues también es un teléfono interesante, no solamente ahorita está pasando el COVID-19, pero los demás síntomas y los demás tratamientos no se deben de pausar, entonces pues sí, hay que darle la importancia al COVID-19, pero también habemos personas que tenemos otras implicaciones de salud. Así es. Oye, Mari Carmen, voy con uno de mis favoritos. Dígame. A mí me encanta la comida saludable de repente. Ah, sí. Y me encantan las ensaladas muy ricas. Ah, sí. Y tengo que decirles que una de las que tengo aquí cerca de la oficina se llama La Aceituna. ¡Ay! Está por el Tec de Monterrey y está buenísimo. En verdad, son una delicia. Es delicioso. A La Aceituna lo puedes encontrar en Uber Eats, en Rappi y también puedes marcar al 210-4456 para llamar. Pasas allá afuera, echas un... pitas un poquito o le avisas a la señora que llevas por allá y ella te saca tu comida hacia tu coche para que no te tengas que bajar. Los puedes encontrar en Rappi y en Uber Eats. Y la verdad, o sea, Jaime, imagínate, ahorita estamos trabajando y estudiando en casa, sentados enfrente de una computadora, nos vamos a volver locos. Entonces hay que seguir con nuestra vida saludable, hay que seguir haciendo ejercicio y hay que seguir comiendo bien. Si no, al rato, nuestro cuerpo para vacaciones de diciembre, donde espero que ya podamos salir de nuestras casas, va a estar así. Entonces tenemos que seguir comiendo saludable. Una ensaladita o un baguette de La Aceituna es una muy buena opción para mantener tus buenos códigos alimenticios. Así es, Mari Carmen. Oye, seguimos con las noticias. ¿Qué pasa en Querétaro? En Querétaro la Secretaría de Salud confirmó 5 nuevos casos en la entidad, pasando de 17 el pasado martes a 22 la noche de ayer. De ellos, cabe resaltar, 2 se encuentran graves y con uso de ventilador. Hay un tercer paciente también hospitalizado, pero que no ha sido confirmado con COVID-19. La Secretaría de Salud informó que estas 3 personas tienen el común denominador de haber asistido a un evento familiar, aunque no dijeron a cuál. Por favor, personas de Querétaro, mis queretanos favoritos que tanto quiero, síganse cuidando y de verdad no salgan a la calle si no es necesario. Ahorita estamos viendo que hay 2 personas en complicaciones aquí en el estado de Querétaro que están hospitalizadas, otra persona que aún no se confirma que sea COVID-19 pero está hospitalizada y ya son 22 casos confirmados en Querétaro. Esto apenas va empezando, no quiero que cunda el pánico, sigan viviendo su vida, relájense, no va a pasar nada, sí se cuidan, punto, no entren en pánico. Exactamente. Oye, Mari Carmen, bueno, aquí hablando sobre la salud, llegó un mensaje de Norma Otero para laboratorios de análisis clínicos Pasteur. Es importante tu salud, se pone a su disposición en Avenida Pasteur, 1001C, a un costado de la Fiscalía General, unidad número 4. Perfecto. Y, ¿sabes qué se me antojó el día de hoy? Una pizza. Ay, ¿y qué crees? ¿Y qué? De las mejores pizzas, la picolita. ¡La va! Me fascina. Lástima que ahorita, ¿viste mi grito? Es que me emocioné. Hace mucho no voy a la película de Italia, pero la verdad es que la comida de ahí siempre me ha gustado y hasta me molestan porque todo el tiempo estoy diciendo que estoy ahí. Pero tienen una pizza de prosciutto crudo que ya va a ser viernes, Jaime, ya va a ser sábado, ya va a ser domingo. No importa, están en sus casas, pero sigan sintiendo ese fin de semana como si pudieran salir a la calle. Pídanse unas chelas, pídanse un tequila o pídanse lo que ustedes quieran a su casa. Pidan algo rico de comer a la Pícola Italia y pásenla bien jugando juegos de mesa con su mamá, con su papá o con sus hermanos. Pídanse una pizza a Pizza Italia, a la Pícola Italia. El teléfono es el 442-316-19. Y de aquí voy a otra recomendación de más pizzas, porque las pizzas nos gustan a todos. Esta está en zona Juriquilla. Exactamente. La Pícola Italia la encuentran en 5 de mayo número 100, pero ahorita es para todos esos rumbos que están cerca del centro histórico, está la Pícola Italia. Si son más de los rumbos de Juriquilla, Jurica, está de Pizza Pop, que buenísima, Jaime. Tienen una pizza de cochinita pibil, en vez de ponerle salsa de tomate, le ponen frijoles. Y Pizza Pop lo puedes encontrar al teléfono 442-8777-9606. Las dos son muy buenas. Pizza Pup, Juriquilla. Y la Pícola Italia también es muy buena. Pizza Pup para todas las personas que vienen en Juriquilla es una excelente opción. La pizza siempre ha sido el mejor aliado para pedir en servicio a domicilio, pero lo que tiene Pizza Pup es que si ya te hartaste la pizza, ellos como que reinventaron un poco y tienen unos sabores muy buenos. Pero bueno,
Terminamos con los comentarios y terminamos con los comentarios. Así es, déjenlo, dejen los comentarios aquí para que podamos mencionar su negocio. Pues bueno, pues ahí está. Saludos a todas las personas que nos escribieron el día de hoy, que nos mandaron saludos a Stephanie Patiño, ay, a Angie, René López, Armando Tizano, que nos estuvieron diciendo su servicio. Pero bueno, pues aquí seguimos, Mari Carmen. El día de mañana nos vemos por acá. Excelente, ahí está, amigos, voy el muy Puerto rápido, Querétaro. Los quiero mucho, la verdad es que los extraño seguir haciendo videos y transmisiones en vivo donde cotorreamos a veces. Pero bueno, se trata de ser responsables socialmente. Nos vemos en la próxima transmisión. Bye, bye. Cuídense.